Hola doctores, bienvenidos a una nueva clase de Punto Enar. El día de hoy, compañeros, vamos a ver cervicovaginitis, un tema estrella no solamente de ginecología, sino también un tema muy importante de cara al Enar, porque se pregunta todos los años y se hacen varias preguntas. Y lo mejor de todo, compañeros, es que es un tema muy fácil y muy sencillo que nos va a dar muchas respuestas correctas en el examen. Así que antes de empezar, compañeros, les quiero agradecer porque este proyecto está creciendo bastante. Al día de hoy tenemos 3.100 integrantes ya en el grupo de Telegram, que es donde subimos las clases, donde subimos las preguntas. Si aún no se han agregado, les dejo el link en la descripción del video. También en Twitter somos una comunidad de ya de cerca de 25.000 médicos y pues estamos muy felices por ello. Nos da gusto que les estén gustando las clases, damos nuestro mejor esfuerzo. Y lo segundo compañeros es que si en algún momento llegan a encontrar algún error en un video, sí les agradecería que nos los dijeran, porque pues son dos cosas. Una que la medicina se va actualizando constantemente y para términos ar, se van a dar cuenta que si sí hay información que a veces está un poco desactualizada por las guías de práctica clínica. Entonces algunos van a tener una respuesta diferente a la otra. Pero recuerden que siempre hay que tratar de apegarnos lo mayor posible a las guías de práctica clínica. Y lo segundo, compañeros, es el factor humano. No estamos exentos de cometer errores. Y en caso de que los presentemos, les pedimos una disculpa. Trataremos de que sean los menores errores posibles. Pero sí les agradeceríamos que lo pusieran en los comentarios para corregir el error. Y pues. Los que vean la clase no se queden con esa duda. Así que doctores, sin más empezamos. Bien doctores, vamos a empezar con la parte de definición, eh, como siempre, de la cervicovaginitis. Primero es una in inflamación de la mucosa vaginal, principalmente del ectocervix, que es lo que nosotros podemos ver en la exploración eh, con un espejo originada principalmente por tres microorganismos. Obviamente hay muchos más, pero estos son los principales. En primer lugar, tenemos Garenella vaginalis con un 50%. Garenella es un bac una bacteria por lo que va a ser considerada como una vaginosis bacteriana. En segundo lugar, por Candida Albicans principalmente, esta va a ser la eh, vulvaginitis fúngica, que representa el 25% de los casos. Y finalmente, tricomuna vaginalis, que es un protoso, que corresponde al 20% de los casos. Les pongo esta diapositiva de epidemiología compartida. Vamos a dividir el tema por cada microorganismo responsable. Pero bueno, al menos en, a grandes rasgos, la cervicovaginitis es el 20% de consulta de primer nivel. Por eso es que se pregunta bastante en el examen. Eh, es imposible no preguntarlo porque vamos a encontrar muchísimos casos de estos. Se asocia a parto pretérmino a complicaciones durante el embarazo. Así que siempre que tengan una eh, paciente con cervicovaginitis, este, hay que tratarla. Me pasó en el servicio social. Bueno, no, no directamente a mí. Tuve una paciente que tuvo un parto pretérmino cuando yo llegué y resulta que fue porque... Le dijo a mi enfermera que estaba este que tenía eh, secreción, la enfermera la revisa y le dice, "No, pero no se te puede tratar ahora porque estás embarazada y le va a hacer mal al niño, mejor después." Y pues tuvo un parto pretérmino, entonces doctores, quítense ese miedo de que están embarazadas, hay que tratarlas, ¿va? Se asocia un aumento de riesgo a contraer VIH por las fisuras que se dejan porque es un medio de entrada. Se asocia también a problemas de infertilidad y obviamente va a aumentar el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria. En este caso, casi siempre voy a dejar las preguntas de los casos clínicos al principio, pero ahora las voy a dejar al final para que integremos el conocimiento, ¿de acuerdo? Y empezamos con el primer microorganismo que es Gardenella vaginalis. Pongo el pescadito porque ya se imaginarán por qué. Vamos a empezar con la epidemiología, va de Gardenella, que ya quedamos que es una bacteria. La epidemiología es la causa número uno de secreción vaginal. Quédense con esto, causa número uno de secreción vaginal. De toda la cervicovaginitis, esta corresponde al 50%. En el embarazo, como ya lo habíamos platicado en la anterior diapositiva, se asocia con aborto, con parto pretérmino y con ruptura prematura de membranas. Entonces, hay que tratarlas sí o sí. Esta no es considerada una enfermedad de transmisión sexual, por lo que no será necesario tratar a la pareja. La definición aquí sería que es más como un desorden en la flora eh, normal vaginal en donde empieza a predominar gardenela. Entonces, no podemos considerarlo como una enfermedad de transmisión sexual. Dentro de los factores de riesgo, vamos a encontrar todos aquellos factores que modifiquen esta flora bacteriana, como duchas vaginales, el sexo oral, reciente cambio de pareja sexual y eh, factores que tengan que ver con, los, con el ambiente estrogénico que hay en la vagina, como el tabaquismo y los anticonceptivos hormonales orales. Y obviamente que haya enfermedades de transmisión sexual, aumenta también el riesgo de que haya gardenela. La clínica, fíjese que a pesar de que es bacteriana y que muchos dirían, ah, es que la bacteriana es la más grave, no, esta es la de las tres, la que menos síntomas te va a dar y menos problemas, salvo en la parte del embarazo, pero prácticamente no te da síntomas, incluso si es asintomática. No hay que tratarla, tratarla salvo que esté embarazada o que vaya a ser sometida a algún procedimiento quirúrgico. Entonces, esa sintomática en el 50% de los pacientes, la leucorrea va a ser blanco grisáceo, va a ser el olor a pescado, que por eso les puse los pescaditos, no va a haber dolor ni comezón. Y quiero empezar y hacer énfasis en las diferenciaciones, porque van a aparecer, van a ver que las tres se parecen bastante. Sin embargo, la clave aquí en Gardenella Vaginalis van a ser tres cosas. El primero, que la leucorrea va a ser blanco grisáceo. Les adelanto la de las otras dos. En Cándida va a ser en queso cottage. Y en tricomonas va a ser verde amarillenta. ¿Va? El olor en esta, que también es el segundo dato clave, es que es olor a pescado. En Cándida no va a oler. Y en tricomonas va a tener un olor fétido, ¿va? Y la tercera parte que ustedes tienen que identificar son los factores de riesgo. Si a los pacientes no les ponen factores de riesgo, probablemente sea una gardenela vaginalis, ¿de acuerdo? Continuamos. La parte del diagnóstico y el tratamiento creo que son las dos cosas más importantes porque es lo que más les van a preguntar. Para el diagnóstico vamos a encontrar los criterios de AMSEL. Estos criterios de AMSEL consisten en 4, que es pH vaginal mayor a 4.5. Para esto recuerden cuál es el pH vaginal normal. De 4 a 4.5, ¿no? Entonces aquí digamos que se alcaliniza el pH. Así que un criterio va a ser un pH mayor a 4.5. El olor a pescado, que es clásico. La prueba de aminas con hidróxido de potasio al 10%. Pregunta de examen, aunque no lo crean, el 10% hay que grabárnoslo. Y finalmente, presencia de células clave, que es el dato más específico. También las pueden encontrar como clue cells, ¿de acuerdo? Bien, entonces, así van a hacer el diagnóstico de manera clínica, con los criterios de AMSEL. Eh, sin embargo, el gol estándar lo vamos a hacer con algo que se conoce como puntuación de Nugent. Esto no lo han preguntado nunca, preguntan más lo del diagnóstico definitivo, que es con cultivo, ¿de acuerdo? Bien, ahora, el tratamiento, como les comentaba hace un momento, hay que ver si son sintomáticas o asintomáticas. Si una paciente es asintomática, no hay que tratarla, ¿va? Y es muy difícil que la diagnostique siendo asintomática, ¿no? Sí. Eh, poniéndonos eh, obvios. Pero si son sintomáticas o asintomáticas y van a ser sometidas a algún procedimiento quirúrgico, obstétrico, o están embarazadas, hay que tratarlas. ¿Cuál es ese tratamiento? Muy fácil. Metronidazol. Metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Puedes dárselo así. O si la paciente no quiere un tratamiento tan largo, le puedes dar 2 gramos en dosis única. Cualquiera de las dos es una opción aceptada. Si por alguna razón te ponen en el caso clínico que la paciente no respondió al metronidazol, ¿qué, qué puedes dar? Pues dices que vas a dar tinidazol, que es el tratamiento de segunda elección, en caso de que el metronidazol no responda. Pero si por el contrario en el caso clínico te ponen la paciente es alérgica al metronidazol. Obviamente también va a ser alérgica al tinidazol. Por lo que vamos a dar clindamicina. Esta se puede dar vía oral o vía vaginal. ¿Va? Y quiero agregar un par de cosas antes de terminar esta diapositiva. Existen otros criterios, que son estos criterios de High-Ison. No sé si se pronuncia así. Soy malo para el inglés. Estos criterios. Eh, también sirven para diagnosticar eh, Gardnerella vaginalis, sin embargo, va más orientado a la parte de la flora vaginal que ya comentábamos. Por ejemplo, el grado 1 va a ser una flora normal. ¿Y cuál es esa flora normal? Con predominio de lactobacilos. El grado 2 va a ser una flora mixta. Aquí ya va a haber Gardnerella y lactobacilos. Y finalmente, el grado 3, que es el grado diagnóstico es donde ya predomina la gardenela sobre los lactobacilos. ¿Se pregunta? Sí, sí se pregunta. Y lo segundo es que eh, he estado repitiendo que las embarazadas hay que tratarlas por los riesgos que hay. ¿Qué hay que darles? Metronidazol. Está indicado el metronidazol en el embarazo. Es un medicamento categoría, no, no recuerdo si veo o C, pero sí se les puede dar. Entonces no hay ningún problema. Salvo que estén lactando. Si están lactando. Hay que suspenderles la lactancia 24 horas en lo que das el tratamiento y en la lactancia nunca dar clindamicina. Cambiando ya a la segunda patología en frecuencia que es candidiasis vulvovaginal. vaginal. Ya todo el mundo sabe que la cándida es un hongo dimórfico, pregunta de examen, hongo dimórfico y por lo tanto es una infección fúngica, ¿va? Empezamos primero con la epidemiología. El 90% es causada por cándida albicans. Y esto sí es importante. ¿Por qué? Porque dentro del otro 10% existen otras especies de cándida, como cándida galabrata, tropicales, crucei. Y cuando estas infectan, vamos a considerar la candidiasis como complicada. Y ahí el tratamiento cambia, ¿va? El 75% de mujeres presentan un episodio sintomático en su vida. Igual, pregunta de examen. Ya ven por qué les digo que es un tema importante, porque todo se puede preguntar, ¿va? El 9% va a ser una infección recurrente y va a ser la segunda causa de vaginitis después de gardnerella ¿va? Factores de riesgo. Estos son muy importantes, igual. Esto lo preguntaron no en el, en el NAR, pero sí lo preguntaron en el CENEVAL, en el EGEL. ¿Qué es embarazo? diabetes, uso de antibióticos de amplio espectro e inmunosupresión. En el Ceneval ponían las cuatro opciones y tú tenías que elegir cuál era la más correcta. En este caso, la primera patología que aparece en la guía de práctica clínica es la que tienes que poner. Eh, mejor dicho, en todos los casos, no nada más en este, ¿va? Después la clínica eh, va a ser una secreción adherente. Muchos lo mencionan como un queso cottage. Si ya tienen la experiencia clínica en ver a esos pacientes, yo más que queso cottage, lo veo más como un yogur como echado a perder. Así me lo imagino yo. Por eso es que les puse el yogur y no el queso cottage. Pero pues ustedes lo pueden memorizar como, como ustedes quieran. Y es no fétida. La característica principal es que es pluriginosa y puede dar una inflamación vulvovaginal Leve, ¿va? Entonces, ¿cómo diferenciarlas de Gardenela y Tricomonas? Vuelvo a repetirlo para que sea más fácil en el integrador, ¿va? De Gardenela lo vamos a diferenciar porque Gardenela es una secreción blanquecina. Sin embargo, no es adherente ni parece que es o cottage. Además, esa huele a pescado. En este caso no huele. Y la otra manera de diferenciarla es que la otra no es pluriginosa. Y esta sí es pluriginosa. ¿Cómo diferenciarlo con tricomona? Bueno, porque tricomona la, el flujo ni siquiera es blanco, es verde-amarillento, ¿va? Y esa también tiene unas, un olor fétido, entonces muy fácil diferenciarlos. Consideraciones. Vamos a considerarla complicada cuando esté asociada lo que les comentaba al inicio a Candida Glabrata, perdón, Tropicalis o crucei. o que curse con signos severos cuáles son esos signos severos eritema vulvar escoriación esfisura e infección persistente es importante diferenciarla así porque el tratamiento va a cambiar vamos a considerarla recurrente cuando sean más de cuatro episodios al año y en diabéticos o pacientes con inmunosupresión son más propensos a desarrollar una complicada ¿va? El diagnóstico de candidiasis lo podemos hacer de tres formas. El primer dato, que lo mismo también se pregunta, es el pH vaginal. Y aquí tienen que observar que este pH no cambia, es normal, de 4 a 4.5. No así en la que ya habíamos visto, que es Gardenella, donde sube a más de 4.5. Y pasa lo mismo en tricomona: en tricomona también sube a más de 4.5. Entonces es una manera de diferenciarlos también. Y como siempre, el diagnóstico de primera sería frotis en fresco. Y el definitivo va a ser, o gol de estándar, va a ser el cultivo vaginal. Va en el frotis que encontramos levaduras, hifas o pseudohifas. Pasándonos al tratamiento, eh, lo que les comentaba en un principio, de la parte de, de que la medicina va cambiando y eso. Es porque hay una actualización de esta guía de práctica clínica de candidiasis. Anteriormente se recomendaba eh, miconazol crema, ¿va? Yo creo que muchos lo siguen utilizando, pero la nueva guía de práctica clínica ya no lo recomienda tanto. De primera podría ser nistatina, mil unidades internacionales, vía vaginal por 14 días, ¿va? Si por alguna razón quieren tratamiento vía oral pueden dar fluconazol 150 miligramos dosis única va ambos son tratamiento de primera línea de acuerdo ahora si la candidiasis es recurrente va o complicada vamos a dar fluconazol 150 miligramos vía oral cada 72 horas por tres dosis además Vamos a agregar nistatina vía vaginal por 14 días. Esa sería como la dosis inicial. Y después damos una dosis de mantenimiento. Esta dosis de mantenimiento son 150 miligramos de fluconazol una vez por semana durante 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, repito para que quede claro: tratamiento de primera elección: nistatina vía vaginal por 14 días o fluconazol, dosis única, 150 miligramos. Y en caso de que sea recurrente, vamos a dar una dosis inicial de fluconazol cada 72 horas por 3 dosis, más una dosis de impregnación con nistatina vía vaginal por 14 días. Posterior a esto, dejan tratamiento de mantenimiento fluconazol 150 miligramos una semana, cada semana, mejor dicho, por seis meses. ¿Se pregunta esto? No tanto. Se van a, les van a preguntar más cuál es el tratamiento así sin más y van a poner nistatina o fluconazol. No se me estresen tanto. El que sí podrían preguntarles de manera específica es en el embarazo. En el embarazo eh, vamos a dar dos tratamientos. ¿va? El primero y el que más se usa es nistatina vía vaginal. Iguales si y en unidades internacionales por 14 días. O si estás en el primer trimestre y tienes la opción de darles clotrimazol, das mejor clotrimazol. ¿Por qué clotrimazol? Específicamente porque este no pasa por la vía hepática. Entonces se ahorra ese paso y no tienen tanto problema para la madre y para el bebé, o sea, para el binomio. ¿Va? Y ya dejando de lado el tratamiento, que considero que de los tres es el tratamiento más complejo, entre comillas, porque la realidad es que es muy fácil. Solamente hay que aprendernos dos fármacos en, el, en la parte normal y en el embarazo vamos a dar igual: nistatina y clotrimazol. Son dos fármacos, así que no, no veo eh, razón por la que se compliquen. Con respecto a la referencia del segundo nivel, vamos a, a mandarlas a pacientes con VIH positivo sin respuesta al tratamiento y con un organismo diferente a cándida, albicans, porque recuerden que esos los consideramos como complicados, ¿va? Empezamos con la última patología de las tres, que es tricomonas. Yo creo que es la que más conocen ustedes porque es la más famosa. Eh, la epidemiología, pues, es una infección por un protoso anaerobio, ¿va? Que es tricomona vaginalis. Entonces, al saber que ya es un protoso anaerobio es decir, un parásito, ya saben que su tratamiento va a ser con qué? Efectivamente, con metronidazol. Es la causa número uno de enfermedades de transmisión sexual no viral. Entonces, quiere decir que es la única de las tres que sí vamos a considerar como una enfermedad de transmisión sexual. Por obvias razones, tenemos que tratar a la pareja para que no haya reinfección. Y hasta en el 90% de infecciones, eh, la infección también llega hasta la uretra, no quedándose solamente como una cervicovaginitis, sino también como una uretritis. Dentro de los factores de riesgo, las prácticas sexuales de riesgo, sin más. La clínica, que es lo que nos está permitiendo diferenciar cada una de ellas, esta va a ser la única que tiene un color no blanquecino, esta va a ser un color amarillo grisáceo espumoso es un olor fétido los que ya tuvieron pacientes de este tipo es un olor muy desagradable va y a lo mejor en los en los casos clínicos que les pongan no les van a regalar el diagnóstico les van a poner un cervix en fresa que es lo clásico por eso está aquí la fresita o también se los pueden poner como cervix en frambuesa ¿por qué porque les estarían regalando el diagnóstico cómo se los van a poner con un como un cervix con eritema y puntilleo vulvar. ¿De acuerdo? Perdón, porque se me rodó la lengua ahí. Entonces, les repito, no se lo van a poner como un cervix en fresa, o a lo mejor sí, estaría muy bien, pero puede que se los pongan como un paciente con eritema y puntilleo vulvar. ¿Va? Estos pacientes, por lo mismo de que hay uretritis, puede haber disuria y dolor pélvico bajo. Con el diagnóstico es muy similar a los otros dos, el pH vaginal quedamos que aquí se modificaba, es decir, va a ser mayor a 4.5. El estudio inicial recomendado es el frotis en fresco, en donde vamos a encontrar pues el protoso. El gol estándar, pregunta de examen, vuelve a ser otra vez el cultivo. Sin embargo, sí hay que recordar el medio en el que se siembra, que es el cultivo de diamond, ¿de acuerdo? También se pueden hacer pruebas de ácido nucleico, que es el famoso NAT, ¿de acuerdo? El tratamiento no se complica en la vida, es igual a gardenela. Metronidazol vía oral, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, o 2 gramos dosis única. De segunda ele elección, tinidazol, y pues también podemos dar clindamicina en caso de alergia. La única diferencia es que aquí sí hay que tratar a la pareja. Y lo mismo, en caso de que esté embarazada la paciente, tratarla como tal y en caso de estar lactando, suspender la lactancia durante 24 horas porque pues se excreta el metronidazol por esa vía y pues puede complicar al pediátrico. Y ya para acabar, doctores, eh, les hice esta tablita y ahorita vamos a empezar con los casos clínicos. Es una tabla comparativa de las tres. Si no les gusta la mía, pueden encontrar un montón en internet. Pero bueno, les pongo la mía. Eh, Aquí les pongo el agente causal y me voy directamente a lo que me interesa. Cómo vamos a diferenciar cada uno de ellos, cómo vamos a hacer su diagnóstico, cuál va a ser su tratamiento y el punto en AR que tienen que saber. La clínica, recuerden que la vaginosis bacteriana por Gardinela es la que menos clínica da. Un flujo blanco, no prurito, el olor a pescado y ya. En las tricomonas, aquí sí, eh, puse intencionalmente primero tricomonas, candidiasis para que ustedes hagan ese esfuerzo mental y su aprendizaje deje de ser pasivo y se convierta en activo, para que sea tengan más retención, ¿va? Entonces, en segundo lugar, las tricomonas, que quedamos que es la tercera en frecuencia y va a ser muy similar el diagnóstico y el tratamiento. Lo que va a cambiar va a ser la clínica, que aquí va a ser un flujo amarillento, verdoso y fétido, ¿va? El pH igual sube a más de 4.5 y con respecto a la candidiasis esta es la que da más prurito el flujo es blanco pero esta es más pegajoso a diferencia de la vaginosis bacteriana y pues no tiene olor hay un prurito muy considerable ¿de acuerdo? el diagnóstico prácticamente de los tres es el frotis va y el gol estándar es el cultivo salvo de la vaginosis bacteriana que ya les había puesto cuál era el gol estándar pero el confirmatorio es el cultivo. Prácticamente el gol estándar que les puse ahí en vaginosis bacteriana. No, no se los recomiendo que se lo aprendan porque no se pregunta. Solamente lo puse ahí para que lo conozcan. Y finalmente el tratamiento. Recuerden que es el mismo en vaginosis que en tricomonas y solamente cambia en candidiasis. Y les leo los puntos en NAR correspondientes. Vaginosis bacteriana es la causa número uno de secreción vaginal. Solo tratar asintomáticas y embarazadas y agrego a pacientes que van a ser sometidas a algún procedimiento quirúrgico, no tratar a pareja. En tricomonas es la causa número uno de enfermedad de transmisión sexual no viral, tratar a todas las pacientes y a la pareja. Y con respecto a candidiasis es la causa número uno de vaginosis asintomática. El 75% de las mujeres la padecerán a lo largo de la vida. Pregunta de examen casi obligada, y la clave del diagnóstico va a ser poner atención en los factores de riesgo, que son embarazo, diabetes, antibióticos de amplio espectro e inmunodeprimidas. Bien, doctores, ya vimos el tema, ahora toca aplicar el conocimiento. Acudamos a su consulta paciente de 37 años con reciente diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Tratará con metformina sin adecuado control. El motivo de consulta es por prurito vaginal acompañada por una secreción mucosa. A la exploración, paciente con un índice de masa corporal de 27 y pH vaginal dentro de parámetros normales. En caso de presentar los siguientes datos, consideraríamos una patología no complicada. Complicada, perdón. Y es un caso clínico típico, doctores, en donde les están dando un cuadro clínico y nosotros estamos pensando que nos van a preguntar el agente y nos terminan preguntando otra cosa, pero para contestarla necesitamos saber el agente. Así que ya, ya conocemos que hay tres agentes: Gardenela, Cándida y Tricomona. ¿Cómo vamos a diferenciar o cómo vamos a aplicar el conocimiento? Bueno, para empezar, siempre que les pongan una paciente no tan joven, es decir, mayor de 35 años, mayor de 40, con diabetes, prácticamente ustedes ya tienen que estar pensando en una patología. Efectivamente, en Cándida, ¿va? Porque tanto tricomonas se las van a poner en pacientes jóvenes, menores de 25 años. Y Gardenella se las van a poner en un contexto de una paciente embarazada o una paciente entre 25 y 35 años. Obviamente esto no es una ley, pero los puedo orientar para el diagnóstico, ¿va? y tiene diabetes y además ese diabetes, esa diabetes no tiene un adecuado control. Ya sabemos que cándida es un factor de riesgo no tener diabetes en descontrol, ¿va? Y hay un dato pivote aquí, que es el prurito vaginal. ¿Qué patologías nos podrían dar prurito vaginal? Exactamente. Cándida y tricomona. Sin embargo, de las tres, la que da más clínica con respecto al prurito es Cándida, entonces ya tenemos dos datos que nos están orientando a Cándida, que es diabética y que tiene prurito. Y dice que está acompañada por una secreción mucosa. La secreción mucosa pues, puede ser cualquiera de las tres, no, no te dan más datos, así que no, no hagamos caso a esta parte. A la exploración, lo, el único dato que nos da es que el pH vaginal está dentro de parámetros normales. Recuerden que lo, lo que les comentaba. El pH vaginal se modifica en gardenela y en tricomonas porque sube a más de 4.5. La única que no lo modifica es cándida. Entonces podemos orientar a que nuestro diagnóstico sea cándida. ¿Va? Entonces, ya sabiendo que es cándida, vamos a responder esto. En caso de presentar los siguientes datos, consideraríamos una patología complicada: paciente diabética. Es un factor de riesgo para que se complique. Sin embargo, no toda paciente diabética la vamos a tratar como complicada. Dos, bueno, la B. Presencia de escoriaciones y edema. Esta es muy posible, vamos a ver las demás. pH mayor a 4.5. Pues no, porque el pH no se modifica en cándida. Y tres cuadros en los últimos 12 meses. Para empezar, esto ya sería una candidiasis recurrente. Y recuerden que son cuatro cuadros, no tres cuatro cuadros en los últimos 12 meses. Así que la respuesta será presencia de escoriaciones y edema. La siguiente es el mismo caso clínico, solamente cambia la pregunta. ¿Qué porcentaje de pacientes cursan con esta patología durante su vida? Y esta es una respuesta obligada que tienen que conocer, es el 75%. Como se van a tener que aprender muchos porcentajes, la forma en la que yo me los aprendo es que o son pequeñitos, o son medianos, o son grandes. En este caso yo me la aprendo con que es un grande, de 75%. Y así es como más o menos me acuerdo. Última pregunta: Paciente femenino que fue diagnosticado por vaginitis. En el flotis se observa un protoso flagelado. Ahí ya tenemos el diagnóstico, es tricomona vaginalis. ¿va? Presenta ectoxervis con petequias ya sabemos que es tricumona, fue tratada hace dos semanas con metronidazol, dos gramos dosis única. Sin embargo, presenta mala respuesta al tratamiento. Se debe manejar con, y doctores, esta respuesta ya la conocen. Acuérdense que cuando no funciona el metronidazol, damos tinidazol, y en caso de alergia, damos lindamicina. Así que la respuesta es tinidazol. Y finalmente, con los puntos en ARM, eh, Candida es un hongo dimórfico. Pregunta de examen. En candidiasis, en caso de no contar con tratamiento tópico o vaginal, debemos dar fluconazol, que quedamos que tanto la nistatina como fluconazol son tratamientos de elección. La complicación que se presenta más frecuente en pacientes con cervicovaginitis es el parto pretérmino. Recuerden, el caso que les conté de mi enfermera y la paciente, parto pretérmino. Diagnóstico siempre va a ser inicial frotis y el definitivo el cultivo. Y con respecto a la parte de candidiasis en el embarazo el tratamiento de elección es clotrimazol ya que se ahorra el paso hepático. Esto en el primer trimestre casi siempre será anistatina porque con esa no hay ningún problema. Y bueno doctores eso ha sido todo. Eh, Espero que les haya quedado claro el tema, como quedamos cualquier comentario me lo dejan y tratamos de resolverlo. Muchas gracias y continuamos.